Intendente, buenas tardes. Bueno, una inauguración más de lo que son los espacios verdes, que es a lo que apunta un poco la gestión. Cuéntenos cómo lo vive hoy a esto. Una más plaza, una plaza remodelada que se ha hecho a nuevo, porque realmente se hicieron grandes reformas estructurales, pero le hacía falta y era una inquietud y una necesidad de los vecinos. Y ¿qué les puedo decir? Que me invade una enorme satisfacción y alegría porque de alguna manera damos respuesta a los pedidos de los vecinos. Y sobre todo un gran orgullo porque lo hemos hecho con recursos propios, con recursos genuinos, donde nosotros, como siempre decimos, tratamos de hacer las cosas como se deben hacer, bien, sin tener otra mirada más que mirar hacia adelante. No tenemos espejo retrovisor donde queremos ver reclamos anteriores, no, queremos ver hacia adelante. Tanto el oficialismo como la oposición ha entendido que tenemos que trabajar en equipo, tenemos que ser solidarios entre todos los sanmartinianos. Y en esta plaza es una forma de honrar al ejército de los Andes a través de la comisión vecinal, de la unión vecinal, porque no todos los barrios ni los distritos los tienen. Insto a cada uno de los barrios que se organicen y es la mejor manera donde podemos canalizar todas las necesidades, los pedidos, las solicitudes que son tan necesarias para cada lugar. Intendente, ¿cómo llegó este pedido a su despacho? Porque según los vecinos venía desde hace mucho tiempo. Bueno, nosotros cuando estuvimos en campaña, como siempre digo, tenemos que honrar nuestra palabra de funcionario, que somos nada más que ave de paso. Y tenemos que honrarlo cuando hacemos todo lo que es la campaña electoral. Dijimos que lo íbamos a recuperar los espacios verdes y esta plaza que es tan emblemática de este barrio tan querido de nuestro departamento, dijimos que la íbamos a reformar y lo hemos cumplido. Hace un año que comenzamos con la primer plaza, que fue la plaza de Independencia, el barrio San Telmo, y les dije, si ustedes ven los videos, que esta la íbamos a hacer tercerizada porque no la podíamos hacer por la administración porque es una gran obra y no contábamos con recursos humanos. Pero sí les dije que con una buena administración y un trabajo y un compromiso en conjunto de todo el Ejecutivo lo íbamos a lograr a través de recursos genuinos. Le agradecí a los vecinos también por la colaboración y el trabajo en conjunto. Sí, los vecinos son los destinatarios de nuestro esfuerzo, pero sobre todo les quiero decir a cada uno de los vecinos que nosotros nos sentimos orgullosos y agradecidos por el trabajo que hacen en este barrio. No solamente el cambio de nuestra plaza, esta plaza del Ejército de los Andes, sino también la labor que hacen ellos a través de la Unión Vecinal. Ustedes saben que tienen una sede y tienen talleres, hacen todas actividades culturales y sociales tan importantes para cada uno de los vecinos de este barrio.